Nosotros vamos a trabajar al máximo porque realmente esto se agilice. Los grandes planes llevan tiempo, no es de hoy para mañana, pero por lo menos en lo que a nosotros nos toque en esta legislatura, en este mandato, vamos a hacer todo lo posible para que esto se acelere. Es que ya está bien, es que ya está bien, ¿no? Entonces, plan de vías, lo que es la estación intermodal, en fin, todas estas cosas, esto tiene que funcionar. Porque además es que, fíjate, hablabas de la zona oeste, pero es que lo que hay en esa zona es tremendo. Si incluso ponemos también dentro del plan de vías, ahí comienza, ahí claro. Está también la intermodal, ahí está más al norte, está las grandes industrias como Arcelor, como tal, es decir, está el museo con todas las posibilidades. Por eso le digo que la conquista es el oeste. Es tremendo. El futuro se nos abre en el oeste. En el oeste. Pero un futuro limpio. Porque sí. También años atrás, muchos años atrás, se nos abrió un futuro que hoy pues estamos pues, con un problema de contaminación importante. Que hay que sanear cuanto antes, porque con la salud no se puede jugar, ¿no? Pero bueno, es todo un yo siempre digo que esa parte, pensar en el oeste también es pensar en ilusión, pensar en esperanza, pensar en generación de empleo, y pensar que va a haber mucho empleo, mucho empleo. ¿Sabes lo que me preocupa? Fíjate, ya no me preocupa, eso es lo que me preocupa, es un tema de gestión. Ya dice, bueno, vamos a ver, hay que gestionar al máximo porque esta realidad hay que... También añádete la entrada de la alta velocidad, ¿no? Sí. Bueno, digo, que lo que me preocupa realmente es que cuando esto todo estas piezas empiecen a encajar, tengamos personas ya formadas, ahí hablo ya del hidrógeno verde, todo este tinglado, es decir, que tengamos personas formadas para poder acceder a las distintas labores que, hay que va a haber que desarrollar y desempeñar en los distintos proyectos que se van a desarrollar en esa zona. Es inmensa la posibilidad, es una especie de, como de revolución industrial, lo que significó la revolución del carbón y demás, del vapor y todo esto, sí. Yo creo que estamos ante algo parecido, pero de un modo limpio, de un modo con una tecnología avanzada y en la era o en la época en la que estamos.